buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier parte del mundo en que me estén viendo. Yo soy Kevin Máximo y sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, mi gente, el día de hoy estoy muy contento. Y dirán, ¿por qué? Porque el día de hoy voy a grabar por primera vez con Paco Porros. ¿Verdad que sí, Paquito? No mientas, pendejo, dile la verdad a tus suscriptores. Tienes razón, Paco Porros, tengo que decirle la verdad. Y es que yo no estoy feliz de grabar con Paco Porros. ¿Qué? Sino que como ya vieron en la miniatura y en el título de este video, es mi primera vez jugando Call of Duty. La verdad, yo nunca había tenido un Call of Duty en mis manos y esta vez voy a jugar por primera vez Call of Duty. Así que comencemos con este video ahorita mismo. Y bueno, mi gente, les voy a contar un poco cómo fue esto. He jugado el Warzone y otro juego de Call of Duty, pero siempre quise jugar el modo campaña de algún Call of Duty, ¿verdad? Y la verdad nunca había tenido la posibilidad de comprarme un Call of Duty hasta ahora mismo. Entonces tuve la posibilidad de comprarme el nuevo juego de Call of Duty Modern Warfare 2. Así que dije yo, ¿por qué no grabar el modo campaña y subirlo para que ustedes miren si sale Kiwi el crack? O, obviamente, como se han dado cuenta en diferentes videos, ha salido Kiwi el Fake. Pero tampoco es que esté tan mal en Call of Duty, aunque puede ser que sí. Dice, elegir dificultad. Tenemos recluta. Esto es para los que empiezan en Call of Duty. Fácil. Tenemos un profesional. Tus habilidades en el combate se pondrán a prueba. Tenemos curtido, como que si fuera comida curtida. Y tenemos veterano. No sobrevivirás. Ok, yo... la verdad, nunca he jugado en Call of Duty, así que yo debería de jugar en recluta o profesional. Para los que ya están avanzados, pueden jugar en curtido. Y los que son unos malditos cracks, pueden jugar en veterano. Así que, ¿por qué no ponerlo en veterano yo? Así que vamos a jugar en veterano, ya le dimos. ¡Anda, cojones! Luego espero no estar arrepintiéndome de esto. Unas horas más tarde. ¡Ay! ¡Putas! ¡Me tiró un error, loco! ¡Me tiró un error! Sí. Lo que vieron ahí fue a un imbécil jugando Call of Duty en veterano. Así que les comento, va a haber una transición en una parte para que no nos volvamos a ver todas las estupideces que hizo Kiwi y ya podamos continuar con el gameplay. Así que continuemos. Paco Porros, ¿quién diría de ti, Paco Porros? Hola, bestia, ya empezó esta vaina. ¿Qué? ¡Almazra! Vamos a ver. Hola, se mira tan real. La verdad, yo... no, yo pensé que mi play iba a estar como... Comandante, contigo. Como avión despegando. Para disparar. Okay, se nos está yendo el día. Copiado, Graves, esperen. Laswell, tenemos confirmación. Laswell. Watcher 1, a Bravo 07. Hola, miércoles. Es cierto que en YouTube baja bastante la calidad, pero si ustedes tienen la oportunidad de comprarse un Call of Duty o que sea en Play 4, cómalo. Cómalo. Oh shit. 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 Oh, shit. Oh, shit. Este es el general Gobrani. Es puntual. ¿Cómo? Me concentré en eso. Ahí y luego veamos que está intentando hacer. Oh, shit. No, esto está muy real. Solo voy a hacer una configuración. Ahí está. Me gusta más con estos. Listo, vamos. ¿Esto todavía va a ser un tutorial para un veterano como yo? ¿Ah? Lo veo. Oh, los miércoles. Mantén R2. R2. Oh, shit. Uy, putz, me caigo aquí, puro idiota. Personal armado, armadura y recursos. Todos rusos. Ya mi play está como que se está hirviendo, loco. Avances en Irán. Es una venta de armamento. ¿Escuchaste eso, Shadow 1? Afirmativo. Dos pájaros, un tiro. Tenemos que identificar a Gobrani antes de hacer esto, muchachos. ¡Hola, qué grande está! Tú identificaste
acercas al general. El general. General, este no tiene cara de general. General, general, general. ¿Tal vez aquí? No, en el helicóptero, en el helicóptero. Ghost, muévete de una vez. Hay escoltas armados alrededor de un VIP. Los rusos están contentos de verlo. Sí, ese es el general. Ya lo vi y lo encontré. Listo, ese es el que tenemos que quebrarnos. Tenemos que quebrarle el hoyo a ese. Ok, sí, ajá. Lo llevan ahí. Él está viendo los tanques, dice, sí, están bien chéveres. Marcar objetivo. General Gobrani a la vista. Unidades, objetivo confirmado. Shadow 1, tienes autorización para atacar. Entendido, comandante. Ghost, estás demasiado cerca de la zona. Es que mi gente, de verdad, deberían de comprarse el Call of Duty. Se mira tan real. Lo estoy jugando en PlayStation 4 para aclarar, ¿verdad? O sea, listo para entrega inmediata. Esperen al lanzamiento. Yo siento que mi play está muy normal ahorita. Uno. ¡Hola! ¡Bestia! ¡Es que está bien chévere! ¡Nunca había jugado Call of Duty! ¡Hola, miércoles! ¿Qué es esto? ¿Para conducir? ¡Invertir controles! ¿Cómo que invertir controles? ¡No, ya estoy bien así! ¡Ay! ¡Hola, bestia! ¡Estoy manejando una bomba, loco! R1 para amplificadores. ¡Hola, bestia! ¡No! ¡Mames! ¡Oh! ¡Se va a morir! ¡Ah! No quedaron pero ni pedacitos de ese loco. Directo al blanco. Objetivo destruido. ¡Call of Duty Modern Warfare 2! No sé ni de qué trata la historia, pero estoy tan emocionado. Adelante. Glasswell. General Shepard. Conozco esa mirada. ¡Puches! ¿Estamos en guerra? ¡Ese parece el que sale en Transformers! Por supuesto que sí. ¿Qué me tienes? Localizamos a la mano derecha de Gobrani. Hassan Ziani, comandante de la Fuerza Quds. Asumió la responsabilidad de Irán. Apoyando el terrorismo. Dinero, armas, información. Bueno, es ambicioso. Es peligroso, señor. Quiere vengarse por el ataque de Gobrani. Está tramando algo. No podemos atacar en Irán. Él no está en Irán, señor. Se encuentra en Al-Masra. ¿Qué demonios está haciendo en Al-Masra? Solo hay una forma de saberlo. Pues captúrelo. ¿Cuándo? ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora es ahora? ¡No mames! ¿A quién enviamos? ¡A mí! ¡O sea, al veterano! Pegamos en 5 minutos. Entendido. Me van a ver, me van a chichiflixiar a unos niveles. En los cuales. Tenemos una victoria, teniente. Ay. Ya te guardé un asiento. Puta madre. Prepárense, que jugando en veterano va a sentir la adrenalina, loco. Los ataques aéreos van sobre posiciones enemigas en Al-Masra. Inteligencia confirma una concentración de combatientes de Al-Qatala en el valle. Creemos que están protegiendo a... Puchi, se mira pixeleada. Sabemos que hay soldados protegiendo 3 estructuras. Hassan podría estar atrincherado dentro. Ghost y Sop liderarán una unidad de operaciones especiales para matar o capturar a Hassan esta noche. Sop. Un helicóptero y somos nosotros, va. En puntos separados en el límite de la zona. El equipo Bravo despejará los edificios 1 y 2. Equipo Alfa al edificio 3. Los tiradores tienen permiso para ejecutar. Pero queremos a Hassan con vida para interrogarlo. Ok. Quieren al pelón con vida. Está bien, al pelón se los traemos con vida. ¿Quiénes somos nosotros? Somos unos expertos jugando Call of Duty. Esto lo jugué desde que nací yo. Espero no arrepentirme de haberlo puesto en veterano. Recuerden, queremos a Hassan con vida, pero hay que capturarlo o matarlo. ¡Hola, bestia! Hasta los sonidos son... ¡Rápido, Shop! ¡Huepúyalo! ¡Vamos! ¡Activa la visión nocturna! ¡Vuela! Bueno, yo os sigo a ustedes. Ah, no me deja correr. Está bien. A toda la
más unidades tienen a Razor 1 en la mira. ¡Ahí viene! ¡Bengalas! ¡Bengalas! Oh shit, oh shit. Mierda, estuvo cerca. ¡Segundo misil! ¿Qué coños? ¡Córrele, gordo! Alfa, situación. Funciona. Ok, aquí zoom y con este me concentro. Alfa, ¿me copias? ¡Bravo! ¡Alfa está inmóvil y en estado crítico! ¡Mierda! ¡Nos están disparando! Alfa, nos dirigimos al edificio 1. Aguanten. Dos, tenemos que asegurar la zona del impacto. Primero buscamos a Hassan. Eso le quitará presión. ¡Ah, aquí está este! Luego asegurar. ¿Entonces yo quién carajo soy? ¿Está claro? Yo soy Sop. Entendido. ¡Yo soy la sopa! ¡Vamos! Ay, espérense que me cambié de arma. ¡Vamos a la casa! A ver qué chingados traman. Tenemos que liberar a ese vato. Y yo estoy jugando en veterano. ¡Oh! Ok, listo. Puxis, hasta lo rematé porque soy de basura. Ok, ok, ok. Vaya despejada, no hay rastro de Hassan. Listo. Es que no veo ni mierda, ¿sabes? Pero, chat. Yo soy Visco. Ok, vamos. Oh shit. Ok, me voy a cambiar de arma. ¡Destruido! Me lo mataron. No. Ok, lo maté. Bravo, diríjense al edificio 2. Aquí primero es para ver los objetivos. Ok, discúlpenme si soy. Es que soy lo peor aquí en Call of Duty. No se ahueven, yo voy a traer lo mejor aquí. Estructura ahora, ¿dónde miércoles? ¿Está miércoles? Okay. Quítate, está miércoles. Oh shit. 7-1, entrando. Shit, ustedes también. Que no se prestan para esto. Está bien cool. Siento la adrenalina, loco. Ok. 7-1, voy al primer piso. Dale, 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 yo te sigo. Yo te sigo los talones, loco. ¡Oh, lo mierda! Ahí va para ti. Pues ya. Y por acá pues iba algo de... ¡Hola! ¡Qué idiotes! ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué locura! Ok, ya voy, ahí voy. RPG enemigo eliminado. Señor, yo. Miércoles. Ey, ey, no veo. Shifty. Ah, mira, va, qué huevo. Compadre, ¿estás vivo? ¿Te puedo apoyar o algo así? ¿O te vas a morir así? Oh. Bueno. ¡Valió madre! Ella me... Yo cualquier cosa que se menee le disparo, loco. Hay un video de Hassan. ¿Qué? Video de Hassan, del pelón. Van a necesitar un nuevo héroe. A la miércoles el pinche video. Ok, ¿qué objetivo tengo? Aquí... Ah, ya va. ¿Estás bien, compañero? Sí, el blindaje la detuvo. ¿Estos son los que derribaron a Alpha? Sí, ya podemos asegurar la zona del impacto. Vamos a la zona del impacto a ayudar a los heridos. Los demás quédense aquí y cúbranlos. Ok, yo sé que la primera partida de Call of Duty va a ser algo así como complicada. Porque obviamente yo pues no soy alguien que juegue Call of Duty todos los días. Pero ahora me estoy enviciando y soy capaz de subir hasta dos videos a la semana. Tenemos 5 bajas, un herido. Solo yo tengo arma y tengo poca munición. Ayúdenme a moverlo. Okay. No hay tiempo, ya están aquí. Apunta a esos árboles. Hay movimiento. Ah, sí, hay movimiento. ¡Ataquen! ¡La torre de la pared! ¡Ya rugiste, teniente!
Yo no puedo pegar esa. ¿Será que con la visión nocturna va a volver mejor? No lo sé, pero... ¡ni mierda! ¡Holo bestia! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Te necesito! ¡Se acercan! Espérense que... ¡Oh, shit! ¿Qué fue esto? ¿A quién carajo se le ocurre ponerle en veterano? ¡Miércoles! ¡Qué locura! Si me van a ver a mí es porque soy pendejo, la verdad. La mera neta, si ustedes me van a ver a mí es porque quieren ver mis estupideces jugando. Ni más ni menos, nada que profesionalidad ni que fregado. 7-6 solicita fuego. Quiero apoyo aéreo en esos árboles. Entendido, lo pido. Aguanten, muchachos, aún no acabamos. Okay, okay. 7 apoyo aéreo a 3 minutos. Entendido. Apoyo aéreo en camino. ¡Apoyo aéreo! ¡Apoyo aéreo! Hay humo entre los árboles. ¡Miércoles! No los veo. Sí, no veo una mierda. A la bestia. Aquí vienen. ¿Dónde? El miércoles. ¡Hola, bestia! ¡Yo los vi, ya los vi! ¿Cómo que granada? ¡Vienen aquí! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Sigan disparando! ¡Pa' ti, compadre! Objetivo detectado. Oye. ¡Ya lo vi! ¡Soy loco! ¡Ay, Dios! Si a mí me vieran en la guerra, a mí me debería de tener miedo. ¡Uf! ¿Pero por qué estoy mal loco, Dios? ¡Ahí te va mi granada, Edition! ¡Uy, lo viste! ¡Granada, Edition, para ti también! Ok, cambio de arma. Ay. Hacia el fondo había unos. No hay movimiento. ¿Estás bien, Soap? ¡Hostia, weón! Es que... como que si fuera un principiante en esto, loco. 7-2, te necesito aquí ahora. Entendido, en camino. ¿Qué es esa flechita para abajo? Me dan ganas de tocarlo. Negativo. Defendemos o avanzamos. Hassan sigue suelto. 7-6, pásanos con el apoyo aéreo. ¡Hue! ¡Pum! ¡Ah, aquí está Sob! Ah, no, yo soy Sob. 7, aquí Kilo 01, fuego de apoyo, a un minuto. Kilo 01, tienen permiso para atacar lo que sea pasando a nuestra posición. Peligro cercano aprobado. Entendido. ¡Mierda! ¿Y ahora qué? Pues ni yo sé, loco. Hay vehículos blindados en camino. ¡Vehículos blindados! En la primera misión aquí hay un desmadre, loco. Dejen que se acerquen. Aquí. ¿Cómo que? Para atacar. ¿Cómo quede? Prepárense. No mames. Bravo, Kilo 01, atacar. Peligro cercano. Porta aéreo en posición. ¡Eva! ¡Uno! ¿Es mamá qué? Ah, es de nosotros, es de nosotros. ¡Holo bestia, loco! ¡Cagua! ¡Kilo 01! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Estoy bien emocionado, loco. No sé. Nunca había jugado un Call of Duty. Siento la adrenalina. Gracias por la ayuda. Entendido. Yo pienso que Call of Duty se puede desperdiciar arma, ¿verdad? No es como un juego de terror que acá... 7-6, envía un pájaro para una evacuación de emergencia. ¿Qué están sus frases? Hassan sigue siendo... ¡Esto está aquí! ¡Que estoy alucinando! Buscar al desgraciado. Alfa, con nosotros. Recibido, teniente. Muévanse. Minas. Bravo, no se alejen. Estos malditos nos usaron de carnada, ¿verdad? Están bien abastecidos y pelean con inteligencia. Gracias a Hassan. Parece que tenías razón, teniente. Objetivo, quédate con tu pelotón. Ni más ni menos. El helicóptero les dio una oportunidad.
ciudad. Veamos si la tomaron. Shit. Vamos a ver qué tanto voy mejorando con cada episodio en Call of Duty. Yo pienso que esto tiene que ir mejorando poco a poco. Esto cuela en las noticias, si fuera de verdad. Avanzamos. Veo el edificio 3. Es el objetivo. Hassan podría estar ahí. Allí está Hassan. Espero no matarlo porque si no, qué cagada. ¡Uno! ¡Shit! Azotea, al suelo. Ok, al suelo. Soap, elimina el tirador, el resto abajo hasta que esté despejado. ¿Me entendieron? 7-5 cayó. Lo maté. El tirador caído. Tienen visión nocturna. Somos blancos fáciles aquí. Más francotiradores en la azotea, mátenlo. Ok, ya lo vi. ¡Hola, puta! ¡Uy! ¿Lo maté? ¡Puta! ¡Ok! Ya entendí. Hacemos zoom. Yo veo a ese grandísimo idiota. Él no me ha visto. ¡Pum! ¡Tiro! El otro grandísimo idiota. ¡Pum! ¡Tiro! ¡Listo! ¡Y otro! ¡Buen tiro! ¡So! ¡Cúbrenos! ¡Vamos a avanzar! Okay, me tumbo. Los militantes de Alcatal están atrincherados aquí. Deben estar defendiendo algo importante. Ok, ya los vi. Fuera. Fuera. Solicita fuego en este edificio. No sabemos si Kazan está adentro. Fuera. 7-6. Dispara al edificio, pero no lo arrases. Hola, bestia. Uno solicito fuego. El objetivo es el edificio adelante. No arrasen el edificio. 7-6, copiado, en camino. Ok. ¡Disparen! ¿Dónde están ustedes? ¿Qué pared? ¡Ah, mierda! ¡Ay, no llego a la pared! ¡Bien llego! ¡Fue puches! ¡Emocionante! ¿La verdad que sí, Paco? La verdad que sí, hasta yo me quedo impresionado. Sí, espero que Hassan siga entero. Cuantas partes más nada, más fácil de encontrar así. Bravo, muévanse. Quiero el edificio asegurado. Okay, Soap, vamos. Entra. Encontremos a Soap es un idiota. O sea, poca palabra porque yo lo estoy controlando. Ok, misión. Ok, entrar por acá. 7-1, voy a entrar. Vamos a entrar, loco. ¿Aquí? ¿Qué cara? ¿Una arma de eso? ¡Puta madre! ¡Casi! Revisen los cuerpos. Debemos identificar a Hassan. ¿Estás bien? Sí. Avanzando, planta baja. Me dirijo a la planta baja. Ok, ¿dónde tengo que ir yo? El abatido. ¿Alguien ve a Hassan? Alfa está dentro. Planta baja. Negativo, no es Hassan. Negativo. El VIP no está. Eliminé uno. Idiota, sí. Yo estoy aquí, la verdad no sé ni mal. Van a decir que soy pésimo. No, ya vi lo que me van a decir. Tremendo maltratado. Puchi. Papá, yo ya te tenía cubierto. No te mueves. Chingada madre. Tengo dos blancos. No es Hassan. Bueno. ¿Dónde coño está ese pelón? Pero no está aquí. ¿Pues ese pelón es inmortal? Bestia. Okay. ¿Estoy aquí? Ah, ok. Aquí era el chiste entonces. Un tirador menos.
aquí es un maldito centro de operaciones. Explora un poco, Soul. Ok. Busquen por ahí. Explora, te dijo, no cambia de arma, idiota. O sea, dice... ¿Qué manera de explorar también? ¡Ahí estaba! Sí estuvo aquí. ¡Pero era una pregrabación! La zona de impacto. ¿Quieres decir que no debimos haber ayudado? Las decisiones tienen consecuencias. Bravo, hay movimiento afuera. En camino. En camino. En camino. Vamos. A despejarlo. Primer círculo para agacharte. Tarde, me enseñaste. ¡Contacto! ¡Shit! Ni miércoles. ¿Crees que puedo dejar una mina aquí? Es una mina de promesa. ¡Hola! ¡Agáchate! ¡Cucu! ¡Ay! ¡Cucu! ¡Ahí va! ¡Cucu! Ok, otra marea. Ah, no tengo sentido. ¿Será que están haciendo? No me pueden matar, ¿verdad? Pero veo un Jonás del otro lado. Pero juepuchis, ¿dónde miércoles está ese loco? Pero si no lo veo. Ok, objetivo, investiga la... Ay, me cago en tu madre. ¿Dónde? Puchis. ¡Ah, ya te vi! ¿Es ese? ¿Es así? ¡Es un idiota, va! ¿Despejado? ¡Todo despejado! A buscar. Encontremos lo que estaban escondiendo. ¡Despejado! ¡Ustedes no ayudaron ni madres! Este almacén no venía en de shit. Ok, vamos. ¿Sí, y yo quebrándome el hoyo ahí? ¿Qué mierda es esto? Está todo en inglés. Está todo en... Eso estuvo muy bien en la traducción, estuvo muy agradable. Yo puesto que en inglés hubiera ido, está todo en español o en mandarín, yo qué sé. Rayos, es que Irán logró conseguirlo. Está muy agasado. 76, contáctanos con Laswell. Ok, aguarden. Bravo 76 Charlie a Watcher 1, ¿me copias? Aquí Watcher 1, adelante. Laswell, aquí Ghost, tenemos algo. Díganme qué encontraron a Hassan. Ghost, tienes que ver esto. ¡Es una bomba! ¿Qué? Ghost, ¿tienen a Hassan? Negativo. Encontramos armas. Hassan tiene misiles. ¿Y son estadounidenses? Son estadounidenses. 07, habla el comandante Gold Eagle. Repite lo último. Repito. Hassan tiene misiles estadounidenses. ¿Qué? Esto es como las películas de Netflix. Todo el mundo fuera ya. ¡Fua! ¡La bestia! Irán se apropió todo se de tuneó misiles ahorita. Estadounidenses. Los misiles estadounidenses ya son de Al-Qatala. Hassan ha repartido nuestros malditos misiles balísticos como si fuera Halloween. ¿Y no lo sabíamos? Le da a Irán una negación admisible. Negación, mi trasero. Irán tiene que ver con esto. Quiero saber cuántos misiles tienen y en dónde quieren usarlos. Si Hassan mueve misiles, alguien se los contrabandea. Entonces te sugiero que averigües quién en este instante. Mi grupo necesita dos horas con estos misiles. Vamos a rastrear a cualquiera que los haya visto. ¡Negativo! ¡Quiero que los destruyan! General, tienen información valiosa. Este es un fallo de inteligencia, Laswell. No permitiré que sea uno táctico. Habrá 500 soldados enemigos en ese lugar antes del amanecer. Necesitamos ganar ahora. Comandante Gold Eagle a Ghost. Moviliza a tu equipo para que ataque. Quiero las armas destruidas ya. Entendido, comandante. Ámsterdam. Vamos a ir a Ámsterdam. Todo es legal. Ámsterdam en todo esto. Un punto de tráfico. Los puertos y canales. Exacto. No son seguros. Irán tiene conexiones ahí. Nosotros también.
¿Quién? El capitán. Está rastreando una célula de Alcatala en el... ¡Ese! ¡Lo conozco! Esa es la primera buena noticia que he escuchado hoy. Lo contactaré y me encargaré de esto yo misma. Kate Laswell regresando al campo. Quiero hacer esto bien. Nada de errores. Eso es lo que quiero, perfecto. Kate, quiero a Hassan atado y envuelto como un regalo. Hasta entonces, el problema es tuyo. ¿Por qué coño si tenemos a Hassan? ¿Por qué no le metemos un disparo ya? O sea, si lo encontramos, boom. ¿Por qué tienen que atraparlo, hacerle micos y pericos? No, para mí es... ¡Pa! ¿Ya? Llegas, ¡acabamos! Menos de una hora. ¿Dónde estás? En el canal, debajo de un puente vigilando un bote de Alcatala. ¡Hola, bestia! Esto como que si fuera otra misión, va. Esperemos que nos lleve directo al que sí. Estaré en contacto. Gas. ¿Listo? Todo listo, capitán. Vamos por él. Listo, aquí sería otra misión, o sea, otro la como se puede. Bueno, como pueden ver, la dificultad se cambió a profesional. Aquí vamos a dejar el primer capítulo de Call of Duty Modern Warfare. Si es que les gusta, ¿cómo es que soy tan pendejo para jugar Call of Duty? Para que miren que sí es la primera vez que juego un Call of Duty. De verdad me gustaría que me apoyaran con un me gusta y también dejaran en los comentarios cómo podría ir mejorando mi forma de jugabilidad y sí, diferentes cosas las cuales yo no me doy cuenta y ustedes sí. Así que yo los estaré leyendo. Y también, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, active la campanita de notificaciones para estar atentos cuando suba un nuevo video. Y deja tu like también por Paco Porros, el cual me estará acompañando de aquí en otros videos también. Así que Paco, adiós. Y espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.